Bueno, entonces bienvenidos a la reunión de este día. Vamos a revisar electrocardiograma y algunos otros métodos diagnósticos también que nos ayudan para encontrar alguna normalidad en el corazón, ¿verdad? A través de este estudio de electrocardiograma y otros estudios diagnósticos de imágenes, por ejemplo, la radiografía también. Un método muy bueno para ver el corazón, pero desde el punto de vista de imagen. Bueno, vamos a empezar hablando sobre lo que es el sistema de conducción eléctrico. Básicamente el electrocardiograma es eso, ve la actividad eléctrica del corazón y dónde es que tenemos el sistema eléctrico del corazón. Básicamente primero vamos a estudiar lo que son las capas del corazón. Habíamos visto que la capa más externa se llamaba pericardio, el miocardio es la capa media, la más gruesa, el músculo, y la capa interna, que es la que tiene el revestimiento de las cámaras cardíacas y las válvulas, el endocardio. Pero es donde nosotros le ponemos atención al miocardio, que es la porción de la capa del corazón donde se encontramos este sistema de conducción eléctrica, ¿no? Entonces, el corazón es una máquina muy especializada, una bomba de músculo, que si la pusiéramos en números, vamos a ver que mueve aproximadamente 2,000 galones de sangre al día, con una frecuencia regular más o menos entre 60 y 80. Podemos llegar a alcanzar de 80,000 a 100,000 latidos al día. Eso si lo ponemos en una vida promedio de una persona que viviese 70, 85 años más o menos, podríamos estar hablando que el corazón ha latido ya para ese entonces de 2 a 3 billones de veces y ha bombeado aproximadamente 65 millones de galones de sangre. Entonces, si ustedes ven, es una bomba increíble que desde que ya es formada en el cuerpo, no deja de trabajar hasta que la persona fallece. Es una joya de ingeniería, si le pudiéramos llamar así, ¿verdad? Vamos a ver entonces que es ya los componentes, además de este cableado, de las fibras eléctricas. Vamos a mencionar que el componente eléctrico está formado por dos células básicas. La primera es la célula del miocardio, del músculo, que es la parte mecánica. Son aquellas células que se contraen, cuya única función es contracción y relajación, ¿verdad? Luego tenemos las células eléctricas, que son las del marcapaso, que son aquellas que generan el estímulo eléctrico y luego son conducidas a través de las células del miocardio. La conducción eléctrica continúa a través de esas fibras. Se conduce de forma rápida ese estímulo, ¿verdad? Y las células también son automatizadas y tienen la capacidad también de conducir electricidad. Entonces, vamos a ver que estas células de marcapaso son las responsables del ritmo y de la frecuencia del corazón. Entonces la célula genera una corriente que se mueve de arriba para abajo. Primero involucra los atrios, las cámaras, y luego a los ventrículos. Otra cosa que es bien importante recordarles es que estas células, una vez se estimulen, el estímulo que ellas producen va a moverse en una sola dirección, ¿verdad? Por eso se le llama impulso unidireccional. Se mueve en una sola dirección y no tiene retroceso. No es el impulso salió, no hay vuelta atrás. El músculo lo va a transmitir a lo largo del corazón, de arriba abajo y de los lados también en la zona del ventrículo. Entonces, este impulso eléctrico nos va a generar la contracción mecánica
y otros cambios intracelulares también que suceden ya a nivel microscópico, que involucra primordialmente un electrolito, calcio, que es el bien importante. Vamos a ver también que la zona superior, casi en la entrada de la vena cava superior, entre la entrada de del atrio y el final de la vena cava superior, tenemos la zona donde se encuentra el marcapaso conocido como sino atrial, SA. Ahí vamos a encontrar una pequeña masa de células especializadas que están en esa zona, y es ahí donde se genera el primer impulso, el que inicia todo, ¿no? Aquí es donde el impulso mecánico, eléctrico se inicia, y ese es el que va a determinar la frecuencia, ¿verdad? Sabemos pues que el SA tiene una frecuencia aproximada de unos 60 a 100 por minuto, en ese rango. Arriba de 100 sería muy rápido y abajo de 60 muy lento. Entonces, el sino atrial inicia el impulso y lo genera a ese rango de 60 a 100. Como ya vimos que está localizado, ya sabemos dónde está localizado. Ya les queda que es la unión de la vena cava superior con el atrio. Una vez se genera ahí el impulso, se transmite al atrio. Al atrio izquierdo, acá. Y también se moviliza hacia el siguiente punto de conducción, que es el nodo AB, el nodo atrioventricular. El nodo AB se localiza en el piso del atrio derecho y recibe el impulso de contracción, que luego va a ser transmitido a la siguiente parte, que es el haz de His. Ustedes ven acá, aquí está el nodo AB. Aquí el estímulo se detiene milisegundos, permitiendo que los dos atrios se contraigan en forma rítmica, simultáneamente. Y luego el impulso sí ya pasa al haz de His, ¿verdad? El haz de His se divide en dos porciones. Es la parte derecha e izquierda. Estas partes continúan en el septum, que es la pared media del corazón, la que divide al ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Baja por ese septum y luego se convierte. Este haz de His termina ya como lo que se conoce como las fibras de Purkinje. Estas fibras de Purkinje son las encargadas de terminar de mover el impulso en el ventrículo, en la pared del ventrículo. Entonces, penetran profundo en el ventrículo y se contrae el ventrículo de esa manera. Cuando el impulso alcanza el ventrículo, la estimulación del miocardio va a causar una depolarización de las células en ese momento, en esa zona, y la contracción ocurre. Vamos a ver también que el nodo SA y el nodo AB sí reciben también, si bien es cierto, son automatizados. Reciben también fibras del parasimpático y simpático, que son el sistema nervioso autónomo del cuerpo. Y es por eso que el simpático podría acelerar la frecuencia por arriba de 100 y el parasimpático la disminuye también a llevarlo a números de reposo. Pero si pueden en algún momento disminuir también las frecuencias abajo de 60, el parasimpático. Entonces, estos nodos permiten que de forma instantánea se generen cambios en el ritmo en respuesta a los cambios fisiológicos que experimentamos durante el día, en donde en algún momento vamos a demandar más oxígeno que en otros. Especialmente si estamos haciendo algún tipo de ejercicio. También vamos a decir un dato que es importante recordarlo: ¿qué cantidad de sangre movemos por minuto? Una persona de peso regular, que no esté sobrepeso, podría andar moviendo unos 4 a 7 litros por minuto, y eso equivaldría más o menos a 6.000 litros diarios de sangre que se mueven por el corazón, ¿verdad? La bomba. Ahora bien, vamos a ver que cuando el estímulo se genera acá,
Veamos este color anaranjadito que se va. Aquí ya están los dos atrios. Luego baja por el septum. Y aquí ya contrae al ventrículo. Y luego el ventrículo, si ustedes ven el impulso del ventrículo, va de abajo para arriba. Entonces esa fuerza de abajo para arriba hace un efecto como de impulso que abre las válvulas aórticas y pulmonares y terminan de mover la sangre, el pulmonar hacia el pulmón y la aorta hacia el cuerpo. Ahí estamos viendo nuevamente los datos que recién les compartí. El nodo ACA, el nodo AB, el ACIS y las fibras de Purkinje. Básicamente son las estructuras que forman el sistema de conducción eléctrica. Entonces uno más o menos podría tener una idea que si algo impide que el movimiento pase de arriba para abajo, si aquí hubiese algún bloqueo, la onda que se produce en esa zona se va a prolongar un poco más, la línea recta, antes de poder empezar a ver el QRS, ¿verdad? Porque algo lo hace que se tarde más en pasar. Ahí estamos viendo nuevamente el SA arriba, el AB en el piso del atrio derecho. Luego, ¿qué más nos puede ayudar a hacer diagnóstico? Hay un estudio de imagen muy bueno, un estudio que no duele, ¿verdad? Indoloro, muy útil para evaluar las estructuras internas del corazón, para ver el septum, grosor de la pared del ventrículo izquierdo, la fuerza de eyección, se puede sacar la fracción de eyección. También si las válvulas están deficientes, ¿verdad? Insuficiencia, o no se abren bien, están estenóticas. Básicamente es un estudio muy parecido a un ultrasonido, solo que el corazón, y se le llama ecocardiograma. Básicamente porque genera ondas de ultrasonido. Otro estudio que nos ayuda mucho para el diagnóstico de enfermedades cardíacas, por lo menos en la forma de tamaño, es el rayos X. Ayuda a ver muy bien la silueta o la sombra. Aquí se logra ver una sombra densa, radiodensa. ¿Se recuerdan ustedes que les dije que el corazón ocupaba una posición media en el mediastino, ¿verdad? Aquí están los pulmones. Aquí, sí. Más o menos. Entonces este mediastino es ocupado por el corazón, pero hay otras estructuras, ¿verdad? Está la aorta, la vena cava, el esófago pasa para abajo, la tráquea está arriba y algunos grandes nervios que pasan por ahí también, que van en su descenso. ¿Qué pasa cuando la imagen se ve grande? Por ejemplo, acá vemos una imagen del corazón bien grande, que casi llega al otro reborde del... Quiere decir que el corazón se ha dilatado por alguna causa, ¿verdad? Insuficiencia cardíaca. Entonces eso hace que el corazón se haga grande, se dilata. Y cuando se toma un rayo X se ve la imagen bien blanca, pero que llega hacia el reborde. Si ustedes ven en esta del centro, la línea que viene de la clavícula para abajo, que es como un punto de referencia que uno espera que no pase de ahí. En esta imagen ya la pasó ya hace días. Ya tenemos casi un tercio más. Un corazón grande. Ahora veamos cómo podemos calcular el volumen que se mueve por minuto. Hay un volumen latido que se le llama stroke volume, volumen latido, que se acepta que sea 72 ml. Ya si multiplicamos el 72 ml, el volumen latido por la frecuencia cardíaca, ya nos da un dato muy importante que se llama gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que movemos en un minuto. Entonces, si ustedes ven, la fórmula es bien fácil. Solamente tenemos el volumen latido, que dijimos que lo normal es 72, y lo multiplicamos por la frecuencia en ese momento. Entonces, ustedes ven, el gasto cardíaco es bien, bien activo, ya que cambia por minuto, por segundo casi.
Si yo me pongo a hacer ejercicio, ando en mi bicicleta o camino, alguien que nade o en soccer, el latido sube 100, 120, el gasto aumenta porque básicamente está proveyendo oxígeno al músculo del cuerpo, a los músculos del cuerpo, ¿verdad? Estriado, que son los que hacen el movimiento voluntario. Entonces, cambia mucho. En ese ejemplo que es parecido al que teníamos hace un minuto, vamos a ver que la frecuencia anda de 120, más o menos andaríamos igual, ¿verdad? Más o menos como 7.2 litros por minuto. Y eso puede cambiar. Lo que tienen que hacer ustedes nomás es la multiplicación. Aquí, tienen que hacer dos, ¿verdad? Ahora, otro tipo de estudio que es bien, bien útil, y ya lo voy a hablar más adelante, es el Holter, que es un electrocardiograma ambulatorio. Pero antes de llegar ahí, veamos qué es el electrocardiograma y qué se necesita para tomarlo. Primero vamos a ver que la palabra electrocardiograma básicamente es una imagen de la actividad eléctrica. Ahí viene el electrocardiograma. Se puede abreviar de dos maneras correctas. Una es la EKG, EKG, y la otra es el SG, ECG en inglés. Básicamente son métodos de grabar la imagen. Grabarla, cuando yo le digo grabar, es verla en un monitor o en un papel. Ver la imagen. Entonces, el electrocardiograma es usado en cualquier sitio. Es muy práctico porque se O puede sea, registrarla, registrar la registrarla, imagen. registrar la Sí, imagen, exactamente. ya sea en un monitor o en un papel. Se puede hacer en una ambulancia, en un cuarto de una emergencia, durante una cirugía, en la unidad de cuidados intensivos, unidad de cuidados críticos, en cualquier habitación de un hospital. Se puede utilizar para hacer un diagnóstico o un seguimiento. ¿Verdad? Es un examen que se hace también de rutina para personas que van a ser operadas, que son como un análisis preoperatorio. Se le toma un electro y una placa de tórax. También se le puede hacer un estudio neumológico si el paciente tiene antecedentes de anormalidad, asmas o EPOC, ¿verdad? Que pueden ser riesgos para una cirugía. Se le puede hacer todos esos estudios. Entonces, la importancia de tomarlo en tiempo y de forma correcta para identificar alguna patología cardíaca se hace bien importante. Entonces, ¿qué necesitamos además de la máquina que ahí está en la fotografía mano derecha? Los electrodos, ¿verdad? Los electrodos son colocados en la superficie del cuerpo, que aquí los vemos, acá están. Son estas. Son básicamente para conducir la actividad eléctrica de la piel que se capta en la piel. Ya que sabemos que el fluido es un buen conductor de energía y tenemos más de nuestro cuerpo, más de la mitad de nuestro cuerpo es fluido, es agua, ¿verdad? Entonces tenemos conducción eléctrica excelente. Entonces esa transmisión se puede detectar en la parte externa, superficial de la piel. Entonces, luego el electrodo capta esa electricidad, ese impulso, y lo mueve a un osciloscopio, que es el que registra la imagen gráfica del electrocardiograma. Entonces se van formando ya las ondas que representan ya sea la contracción o la relajación de partes específicas del corazón. Ahora, vamos a ver también que también necesitamos, obviamente, que el electrodo esté conectado a un alambre, ¿verdad? Este alambre que está aquí. Y que el alambre esté conectado a la máquina. Entonces necesitamos el electrodo, los alambres y la máquina, ¿verdad? Para que se haga bien las cosas. Ahora bien, hay que recordar también que hay algunas necesidades especiales que debemos de recordar cuando tomamos un electro. Por ejemplo, en los pacientes adultos mayores, recordemos también que su piel es frágil.
La piel de un adulto mayor, la piel se puede fácilmente lastimar con quitar un electrodo de forma violenta, brusca. Hay que hacer, cuando se remuevan los electrodos, hay que hacerlo con cuidado, despacio y con cuidado, pues esa es la palabra, ¿verdad? Con mucho cuidado para no lastimar al paciente. Y hay que asistirlo también cuando se acueste y cuando se levante. En cuanto a los pacientes con alguna necesidad especial, intelectual especial, los pacientes también son muy colaboradores, hay que irles explicando el paso a paso para que ellos colaboren y hay que irles explicando el orden que se les va poniendo. Algunos son curiosos y colaboran mucho. Ya cuando se termine el estudio, ya se le pueden retirar todos los electrodos, ya cuando sepamos que ya se hizo bien. Y para los niños igual, ¿verdad? Los niños hay que hacerlos partícipes del estudio, explicarles, colocarles los electrodos, recomendar, probablemente estén acompañados de un adulto. Y se les dice también a los niños que cuando el electrocardiograma se va a tomar, que no se muevan, que hagan como que están dormidos, para que ellos entiendan que no hay que moverse, se toma el electro, luego ya se le pueden quitar los electrodos. Otro estudio que también usamos electrocardiograma, lo usamos en dos maneras. Una es con esfuerzo. Cuando digo esfuerzo, ponemos a la persona por lo menos de 9 a 10 minutos a hacer ejercicio del bueno, ¿verdad? Que camine una banda sin fin. Banda sin fin, se va acelerando la velocidad y también le van aumentando el ángulo de altura. Entonces, eso el propósito, lo que se quiere es tratar de poner al corazón en un incremento de necesidad de oxígeno. Sabemos que nosotros que los músculos cuando necesitan oxígeno, el corazón lo que hace es bombear más sangre, más rápido y más sangre. Entonces, ese momento es un momento bien exclusivo para poder ver que si el corazón está con una deficiencia en la perfusión propia de él, a través de las coronarias, el paciente va a desarrollar dolor de pecho o se van a ver cambios de insuficiencia de oxígeno en el músculo, cambios isquémicos visibles en el electro. Entonces ponemos a la persona, ¿verdad?, con los electrodos en su pecho a caminar en una banda sin fin y ahí está una técnico y probablemente la doctora esté en algún sitio aquí que no sale en la foto, pero puede ser sentada la cardióloga por cualquier emergencia, ¿verdad? Entonces el paciente va a empezar a caminar en una banda sin fin. Primero va a estar a un ángulo así, pero el ángulo va aumentando, le van subiendo. Entonces el paciente va a ir sintiendo cansancio, ¿verdad? Algunos pacientes ni terminan la prueba porque se cansan. Entonces el médico tiene que terminar la prueba porque se cansó el paciente, fatiga. O empieza a desarrollar dolor en el pecho. Ese es dos. O también se pueden ver cambios isquémicos en el electro. También tiene que pararse la prueba. Entonces, hay gente que sí lo aguanta, termina los 9, 10 minutos a una velocidad rápida y con bastante ángulo de altura. Pero no todos lo terminan. Veamos los electrodos, ¿dónde los vamos a colocar, verdad? Tenemos los que se conocen como electrodos precordiales o electrodos de pecho, que se colocan en la parte anterior del tórax. Y estos básicamente nos dan una vista anterior. Recuérdense que, pues digamos que el corazón está así, ¿verdad? Es que el corazón tiene un poquito de dirección hacia la izquierda. Entonces los electrodos los vamos a poner enfrente, así. Aquí vamos a tener B1, B2, B3, B4, B5 y B6, ¿verdad? Nos da una vista anterolateral. Esta va para frente y las B5, B6 laterales, ¿verdad?, del corazón. Luego tenemos los electrodos de los brazos. Brazo izquierdo, brazo derecho, pierna izquierda, pierna derecha, que son las que se conocen como electrodos de los miembros. Entonces, ese es el orden, ¿verdad? Entonces, para un electrocardiograma normal, utilizamos 10 electrodos
y esos 10 electrodos nos van a generar 12 vistas. Ya las vamos a ver. Entonces, pero no siempre es así. A veces cuando el paciente está solo monitoreándose, se ocupan solamente 3 electrodos. Vean acá, esta es la colocación que se hace de los 6 electrodos anteriores, ¿verdad? Tenemos el B1 que se coloca en el cuarto espacio intercostal al lado derecho del esternón. El esternón, este hueso que tenemos al frente. B2 izquierdo del esternón, siempre cuarto espacio. Luego todos los demás van a ir en el quinto espacio, ¿verdad? Del B4, quinto espacio, línea clavicular media. B5, quinto espacio, línea axilar anterior. Y B6, quinto espacio, línea axilar media. Y entre el B4 y el B2, pongo el B3. Y si ustedes ven, el B3 queda más o menos sobre una costilla, no sobre un espacio. Ahí los pueden ver un poquito mejor cuando ya se ve en una vista. Ven el B6, queda más o menos en el hueco de la axila, ¿verdad? En el hueco. Un poquito abajo hasta que donde él cabalga el quinto espacio intercostal. Lo que les dije de la industria es que en algunos casos, para solo monitoreo, los problemas de las ambulancias o algunos hospitales, si el paciente está solo monitoreándose, no es para diagnóstico, solamente le ponen 3 electrodos que corresponden al brazo derecho, brazo izquierdo y la pierna izquierda. Y se lo ponen en la pared anterior del tórax, la pared anterior, y que tenga una distancia similar, equidistante uno del otro. Entonces nos van a quedar más o menos en el segundo espacio intercostal, en la parte de arriba derecha, el segundo espacio intercostal en la parte izquierda, y más o menos como en el sexto espacio intercostal, más o menos, línea axilar anterior. Entonces son solamente 3. Con eso nos basta para solamente monitorear y ver la imagen de la onda del corazón, pero para monitoreo solamente. No para diagnóstico, monitoreo. Ahora, vamos a ver ya la identificación de ellos. Dijimos que los del pecho eran B1 a B6. Los de los miembros tienen letras. RA, brazo derecho. RLA, brazo izquierdo. RL, pierna derecha. Y LL, pierna izquierda. También tienen colores. Hay gente que le gusta aprenderse los de colores. Yo siento que es más fácil para mí ver las letras. Casi que la palabra está ahí. RL, right leg, rápido, pierna derecha. Pero ustedes sabrán cómo se los aprenden, ¿verdad? ¿Por letras o por colores? Vamos a ver ahora también ya las ondas. Una cosa, me voy a regresar porque es bien importante que se los traiga a mención hoy. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene una amputación? Eso no lo hemos dicho. En pacientes amputados no podemos dejar de tomar el electro. Digamos que el paciente tiene amputada su pierna derecha. Si ustedes ven, se puede poner arriba en el muslo. Le pongo en el muslo. Siempre yo busco el muñón residual, ¿verdad? Todos los pacientes amputados tienen un muñón. Entonces busca el muñón. Y ahí se coloca. Igualmente, si no hay brazo por algún motivo, se puede poner en la zona deltoide, que es la zona del hombro. Entonces, siempre consideren eso, ¿verdad? Para amputados, ya sea brazos o piernas, siempre busquemos los muñones para lograr el objetivo. Vamos a ver ahora ya el electrocardiograma, ¿verdad? El resultado del electrocardiograma son impresiones en un papel especial. Algunas personas le llaman cuadriculado, que está lleno de cuadros. Básicamente es como que fuera una jaula, un enrejado.
Entonces, ese es el papel que se utiliza, o la imagen que se ve en el monitor también utiliza en la misma imagen de cuadriculado. Entonces, son, el gráfico nos va a formar líneas horizontales y líneas verticales que sirven para dividir el papel en cuadros pequeños y en cuadros grandes. Entonces, cada cuadro pequeño, yo aquí le hice como un zoom de un cuadro grande, lo hice un zoom aquí a mano izquierda, vean. Cada cuadro grande tiene 5 pequeños, ya sea horizontales y 5 verticales. Ahora bien, vamos a ver que cada cuadrito pequeñito es el equivalente a 1 milímetro. Entonces, un cuadro grande que tiene 5 son 5 milímetros. Un cuadro grande tiene 5 milímetros de ancho y 5 milímetros de alto. Entonces, en cuanto a al significado del movimiento del papel, si los movimientos horizontales nos miden el tiempo y el movimiento vertical el mide el voltaje. Si yo veo que una línea se me mueve en el plano horizontal, o sea, es mi tiempo, y así se mueve para arriba, voltaje, ¿verdad? Voltaje. Otra cosa también que no hay que olvidar, que esas líneas a veces en algún momento ustedes las van a ver que se ven planas, no suben ni bajan, se van recto. Esa línea se llama línea isoeléctrica, ¿verdad? Describe, la línea isoeléctrica describe una línea recta del electro. Básicamente lo que significa es un estado de reposo de la célula. Quiere decir que no está saliendo ningún tipo de estímulo del marcapaso SA, del nodo SA. Representa muchas veces el comienzo y el final de un punto de las líneas mayores, de las 5 líneas de las ondas mayores del ciclo cardíaco. Ya las vamos a ver. Otra cosa también que deben de recordar es que cada cuadrito pequeño horizontal es el equivalente a 0.4 segundos. 0.4 segundos. 5 de ellos, 0.20. Y 5 cuadros grandes, 0.20 por 5, un segundo. Quiere decir que si yo veo una línea recta de 5 cuadros grandes, no hubo actividad eléctrica por un segundo. Se ve plana, ¿verdad? Y si sigue lo plano, sigue sin haber actividad. Entonces, es como casi que un paro cardíaco. No hay actividad, se ve la línea plana que se mueve en el horizonte. Las líneas verticales también tienen valores. La línea hacia arriba, un cuadrito pequeño hacia arriba es el equivalente a 0.1 minivoltio. 5, 0.5 y 2 grandes, 1 minivoltio. Recuerden que el movimiento hacia arriba es voltaje y el movimiento hacia el horizonte, tiempo. Ahí están los cuadros pequeños y los cuadros grandes. Vamos a ver ya en detalle las líneas que se ven en un electrocardiograma típico, ¿no?, que se graba. Las líneas son principalmente, son 5, las ondas, perdón, 5. Una es la onda P, que corresponde a la contracción del atrio. Si ustedes ven acá, la primera que vemos es la onda P. El movimiento que vemos hacia arriba es la contracción del atrio. Luego van a ver que se queda una línea plana, lo que dijimos, isoeléctrica. Quiere decir que ahí no hay actividad, no hay nuevo impulso. Puede ser que sí se esté desplazando en milisegundos una onda, pero en ese momento no hay ni contracción ni relajación. Por eso está planito. Luego tenemos el complejo QRS. La onda al final es la onda T. El complejo QRS es la contracción del ventrículo y la onda T es la relajación del ventrículo. Contracción del atrio, contracción del ventrículo, relajación del ventrículo. Ahí tenemos las principales ondas. Luego también tenemos otro segmento, ¿verdad? Tenemos un segmento ST. La contracción del ventrículo
y el comienzo de la relajación. O sea, si ustedes ven, el segmento ST es bien pequeñito. Entonces, tenemos un intervalo QT que es desde que comienza la contracción hasta que termina. Que termina con la relajación, ¿verdad? Se contrae primero, luego se relaja hasta el final que se relajó. O sea, todos los dos segmentos en un solo bloque. Se llama intervalo QT. Segmento ST, QT. Ya los valores están dados en valores normales, valores anormales. Por ejemplo, una onda P tiene que ser un valor aproximado de 0.10, el equivalente a 2.5 cuadro pequeño. El QRS tiene que ser menos de 0.12. O sea, que son por lo menos 3 cuadros grandes. No, perdón, 3 cuadros pequeñitos. Usualmente el complejo QRS es bien angosto. Bien angosto. Acá lo ven. De la onda P, QRS, angosto. Si ustedes lo miran así, se van a ver que solamente son eso, ¿verdad? 3 cuadritos pequeños. En angosto, en tiempo. Si ustedes ven, la distancia que alcanza en voltaje ya es más, ¿verdad? Aquí tenemos, si sumamos lo de abajo y lo de arriba, aquí vamos a tener un voltio, un mini voltio. Y para abajo tenemos como 8, ¿verdad? 0.8. O sea, serían 10 milímetros más 8 milímetros, 18 milímetros. 1.8 milivoltios, los dos juntos. Ahora, vamos a ver el procedimiento. ¿Cómo tomamos un electro? Vamos a ver que el electro, siempre tenemos que identificar al paciente como cualquier procedimiento en medicina, ¿verdad? Se identifica al paciente con los dos identificadores más comunes, nombre completo y la fecha de nacimiento. Luego se le explica al paciente en forma breve qué es el estudio que se le va a hacer, un estudio de para verle la actividad eléctrica de su corazón, que no va a doler, que se tiene que poner relajado, calmarlo. Luego, no es necesario, por ejemplo, descubrirle a alguien todo el pecho, ¿verdad? Dejarlo sin camisa. Solamente le pide que se suba la camisa, pero que deje expuesta la parte donde se van a colocar los electrodos, ¿verdad? Si hay que preparar la piel, también hay que prepararla. Hay personas que pueden ser, que tengan mucho vello en el pecho. Hay que asegurarse que haga buen contacto el electrodo con la piel para que se obtenga una buena calidad de contracción, porque se pueda ver la imagen bien. Caso contrario, nos va a dar un artefacto, que es una conducción errónea. También otra cosa importante, ya que lo hagamos, es verificar que el estudio no tenga artefacts y si tienen alguna duda, llévenle el electrocardiograma al doctor. Que lo vea y si está de acuerdo que se ve bien todo, ya se le pueden quitar los electrodos. No hay que quitarlos al nomás terminar de hacerlo, porque si le dice el médico, no, repite otro, y yo ya lo quité los electrodos, hay que volverle a poner otros 10. Esperarse cuando ya esté seguro que todo está bien, entonces ya se le pueden retirar los electrodos, ¿verdad? Otra cosa también que no hay que hacer, y por eso lo puse ahí en rojo, no darle la respuesta, ¿verdad? Muchos electrocardiogramas ya traen un análisis no oficial. Dice reporte no oficial. Puede ser que el estudio ya se vea que diga fibrilación atrial, aleteo atrial o normal. No hay que interpretárselo. ¿Qué tal salí? No le puedo compartir el resultado. El médico vendrá a hablar con usted en un minuto. No hay que decirle la respuesta, ¿verdad? A poner este video para que lo vean cómo hacer. Hi there, I'm David, I'm one of the medical students. Thanks for coming in today. Can I just confirm your name and date of birth? Sure, it's James Alexander, 30th of December, 1989.
Okay, James. I'd like to do an ECG today. It's an electrical tracing of your heart. It's going to involve me placing some sticky pads on your chest, arms, and legs, and measuring the electrical activity of your heart. Would that be okay? Yeah, that sounds fine. For this, I'm going to need you to take your top off and just lie down on the couch for me. Is that okay? Yeah. Good. Are you comfortable where you are? Yes, I am. Do you have any pain in your chest at all? No. Okay, I'm just going to start by feeling on your chest to work out where to put these leads, okay? I'm just going to place some sticky pads on. So if you just relax your hands flat for me, just on the side, that's great, thank you. I'm just going to put some sticky pads on your wrist. And on your ankles as well. Okay, that's done. Thank you very much, James. I'm just going to take the leads off. Bueno, ahí vimos la toma del electro. Vamos a pasar. Aquí están estas fotografías del video que recién vimos. Ven acá, en esta imagen, se está presentando, corroborando la identidad del paciente, y el paciente está en una posición semi-Fowler, ¿verdad? Semi-Fowler es la posición a supino, sentado, más o menos a un ángulo de 60 grados, ¿verdad? Está sentado, posición supina, con un apoyo de su cabeza, los brazos al lado de su cuerpo. Ustedes ven esta fotografía, ya les pusieron todos los electrodos del pecho, acá, B1, B6, y también ya le colocaron los electrodos de los miembros, ¿verdad? Derecho, brazo y pierna, izquierdo, brazo y pierna. Se le pide al paciente que no cruce las piernas, las tiene estiradas, brazos en posición cómodos, apoyados sobre su muslo, o a la par de su cuerpo, también puede ser correcto que los extienda en esta posición. Se le pide que no se mueva cuando se le va a hacer ya el electro, no se mueva. Y ya se obtiene la lectura del electro. Si hay alguna duda, cuando ya sale acá, se le puede llevar al médico. Si le dice que está todo bien, ya entonces se da por terminado el procedimiento. Lo que les digo acá, que hay un análisis sin, no oficial, que dice que está normal, no hay que compartirlo con el paciente.
¿Qué datos también trae el electro? Puede ser que traiga la frecuencia, ¿verdad? Si uno la busca, por allá está la frecuencia, aquí es 77. Da el eje del corazón, da la medida del QT. Algunas cosas. Verifiquen que el nombre del paciente aparezca. El identificador de la clínica, el ID de la clínica, numeral. La fecha de nacimiento del paciente también tiene que ir. La fecha del día que se le tomó el estudio, ¿verdad? Puede aparecer en algún sitio y no lo veo, pero puede ser que en esta zona se vea. Y también aparece la velocidad a la que va el electro, que es 25 milímetros por segundo. Acuérdense que 25 milímetros son 5 cajitas grandes. Cada caja grande trae 5 pequeñas y cada pequeña mide 5, perdón, 1 milímetro. Cuando ya está todo bien, ya se da por finalizado el estudio. Ahora, ¿qué podría ir mal, verdad? Que se ve un artifact. Artifacts son aquellas líneas que no están relacionadas a la actividad eléctrica del corazón. Las líneas pueden ser curvas en forma de olas que suben y bajan, trazos erráticos. Básicamente no forman parte de la actividad eléctrica, pero sí pueden interrumpirme, interferir con el trazo normal. No. Entonces, cuando exista la duda, mejor preguntar, ir con el doctor. Si el médico dice que está todo bien, entonces ya damos por finalizado el procedimiento. Aquí son algunos ejemplos de líneas consideradas artifacts. Aquí podemos ver una línea que baja y sube. O sea, así, va para allá. Se puede ver que la piel está no bien preparada. Ahí ve, no está haciendo buen contacto el electrodo con la piel. Un electrodo está flojo, el paciente está temblando, se movió. O sea, hay que corregirlo en base al hallazgo. La línea también se puede poner plana y no es por un paro cardíaco, sino que tal vez se destrabó el cable, ¿verdad? Hay que ir viendo qué puede pasar. Si ustedes ven este electro por acá, van a ver esta imagen que yo les dije de bajar y subir. Como que fuera una ola. Aquí sube. Eso no está relacionado a la actividad eléctrica del corazón, ¿verdad? Porque básicamente si ustedes ven el resultado arriba, dice normal. Pero se ven estos movimientos, es sube y baja. Se llaman líneas wandering, que son como líneas que suben y bajan. También podemos tener líneas que se les ven como puntas. Puntas pequeñas o puntas grandes. En algunos casos podría ser que el electrodo esté sucio, este paciente temblando, moviéndose, que no haya buen contacto del electrodo o hay una interferencia de algún aparato eléctrico en la habitación. Hay que corregir eso. Este electro que ustedes ven ahora, ven que se ven movimientos como muy parecidos a los que vemos acá, ¿verdad? En líneas puntiformes pequeñas. No están relacionadas al movimiento eléctrico del estímulo de arriba abajo en el corazón. Entonces, ¿qué caso era este? Una persona que tenía frío, estaba mojada, frío. Le quitaron su ropa, lo secaron, le cambiaron ropa seca. Y un paciente ya no tiene el artefacto, ¿verdad? Ya no se está hablando, está relajado. Y logramos resolver el problema del artefacto. O sea, a veces son problemas sencillos y otras veces podría ser que haya que pensar un poco más qué está pasando, ¿verdad? Porque se ve así la imagen, pero todo tiene explicación en el equipo. Muchas veces el equipo no está bien pegado al electrodo, el cable se destramó, el paciente está hablando, hay alguna interferencia, entonces hay que tratar de buscar solución. Otro estudio que es también diagnóstico es el Holter, ¿verdad? El Holter básicamente es un estudio ambulatorio que la mayor razón de ser del Holter es analizar la actividad eléctrica afuera de la clínica, ¿verdad? El paciente se va con el Holter puesto a hacer sus actividades diarias normales. Se le dice a la persona que lo va a andar pegado al cuerpo 24 o 48 horas conectado, grabando. En ese momento probablemente se va a analizar
la actividad anormal si existe. El Holter es un estudio muy efectivo, diagnóstico, no duele. Si se hace con la técnica adecuada, es un examen muy seguro y muy efectivo en hacer diagnóstico. Entonces, ¿qué debemos de recordar del Holter? Por lo menos debemos de recordar, durante el estudio, se le va a decir al paciente que va a andar el electrodo puesto en el cuerpo. Esto significa que durante ese periodo no se puede ir a bañar. No se puede bañar, no puede ir a un sauna, no puede ir a una piscina. Básicamente no mojar el equipo, porque se van a destrabar los electrodos y nos va a mojar el equipo. El Holter es un aparatito, como ustedes ven en esa fotografía, hay de varios tamaños, pero son pequeños, como que fuera una del tamaño de una carta de póker, de un naipe. Son pequeños, muchas veces se pueden ocultar bajo la ropa, la gente ni sabe que la persona anda un Holter. Es bien, bien seguro y hay que verificar también que el Holter tenga baterías nuevas o que esté cargado al 100%, ¿no? Que no se vaya a quedar sin carga a medio estudio, ¿no? Pues sería fracaso. O también hay que decirle al paciente que va a llevar como una nota que tiene que colocar la fecha, la hora, qué estaba haciendo y si sintió algo. Puede ser que alguien, yo aquí le puse por un ejemplo, le puse hoy, digamos, a las 10 de la noche, estaba viendo televisión y sintió palpitaciones, ¿verdad? Palpitaciones, que una sensación de angustia, mariposas en el pecho y que ahí lo apunta ahí, ¿verdad? Y es, puede ser que en la mañana sienta falta de aire o mareos. Eso va a servir después para que el médico cruce la información que está apuntada con el hallazgo en el estudio. El estudio también lleva hora. Él puede cruzar la información a las 10, se va al estudio y 10 de la noche. Y ahí ves que probablemente causó la palpitación, ¿verdad? Es una fibrilación, un aleteo atrial, una taquicardia ventricular. Entonces ayuda para cruzar información. La técnica es parecida al electro, ¿verdad? Identificarlo, colocarle los electrodos, darle unas soluciones sencillas, que si se le destraba el electrodo, vuélvalo a conectar, que si se destraba el cable del aparato, lo vuelva a conectar, que cosas sencillas, que no olvide apuntarlas, los síntomas si siente, luego que no se vaya a bañar, que no se vaya a mojar, que no vaya al sauna, no ir a una piscina, que haga las cosas normales, que no cambie la rutina, que porque tiene el Holter va a irse a sentar en la casa a ver televisión todo el día. No, se acostumbra a ir a la iglesia, que vaya a la iglesia, se acostumbra a salir a caminar, salga a caminar, caminar al perro, todas las rutinas, tendría que ir al centro comercial, que vaya, todo, como que no ha pasado nada. Luego ya al terminar el estudio, lleva el aparato a la clínica y la clínica le va a avisar si hubo un resultado normal, le van a llamar. Si todo está bien, no le hablan, ¿verdad? Como decía alguien, yo conocía a un médico que decía, si no le hablo, no lo estoy ignorando, ¿verdad? Todo está bien. Si le hablo, quiere decir que algo pasó. Entonces, si no le llaman, está todo bien. Vamos a pasar ahora al análisis del electrocardiograma, tratando de ser un poco ordenados. Utilizar un método de cinco pasos.